También te quiero comentar, una vez que el maestro me nombra instructor, pues la verdad es que es una gran responsabilidad. Recuerdo que el maestro visitó nuevamente Acapulco. Me tocó, yo soy ingeniero civil de profesión, una instructora que había nombrado antes que yo, la maestra Silvia Altamirano, recuerdo que quería su centro y nos avisaron que el maestro iba a Acapulco. No recuerdo las fechas. Yo hice ese centro de mantra de meditación en el fraccionamiento Hornos Insurgentes para que lo inaugurara el maestro. Toño Espinosa también en su casa hizo su centrito. Y yo también en la casa de ustedes, que aún vivo ahí, hice un espacio precisamente para tener una sala de meditación. Y recuerdo que en esa visita el maestro iba a inaugurar todos esos centros. Fue algo muy bonito, pero lo que nos sucedió fue que en su estancia a Acapulco, efectivamente fue también como un peregrinar de él. Y recuerdo que cuando fue a la casa de ustedes, cortó el listón, dio una conferencia, seguramente va a estar en todas las que Toño Espinosa va a compartir y van a estar en el sitio. Me acuerdo que fue a Acapulco e inauguró esos tres centros. Lo despedimos al maestro con alegría y con tristeza, porque la verdad nunca te quieres despegar del maestro. Y pasó el tiempo y de pronto nos anuncia, recuerdo que Antonio, mi instructor, me marca y me dice: Nacho, me acaban de informar que el maestro dejó su cuerpo físico. Fue una noticia impactante. Me acuerdo que bajé a la sala de meditación y dije: maestro, mi vida está con usted. Al otro día salimos a Nueva York a estar en los servicios fúnebres. Yo recuerdo que todos queríamos estar al lado del féretro del maestro, todos. Lo que nadie quiere estar cuando una persona fallece, todos queríamos estar, nos tenían que sacar en el Bronx, me acuerdo, en Nueva York. Y fue un evento, pues la verdad, un tanto triste, pero fíjese, algo de lo bello de toda esta experiencia a lo largo de mi vida al lado del maestro Devanand ha sido tan bello que pues sigue vigente. Porque él te entrega una llave. Tu responsabilidad es si la usas o no la usas. Por eso es que estas vivencias que te estoy compartiendo tienen 30 años. Creo que vale la pena que si me estás escuchando, tengas la oportunidad de, o más bien que yo tenga esa oportunidad de poderte sembrar la semilla de la incredulidad para que puedas probar esta técnica. A partir de ahí hemos estado aplicándonos en iniciar personas. Como es una técnica de autorrealización, a veces las personas como que se desaniman, e incluso en muchas ocasiones comentábamos con el maestro: maestro, ¿por qué si esta técnica es tan buena, tan eficiente en el desarrollo de cada uno de nosotros, por qué no hay tantas personas? Dice: usted no se preocupe, están los que tienen que estar. Y nos decía que la evolución espiritual depende de la evolución espiritual que las personas lleguemos a estas técnicas. Porque la verdad sí, hay que pagar el precio de la disciplina, constancia y dedicación. Sin esos valores, la verdad es que es sumamente difícil
transitar en el desarrollo espiritual. Decía el maestro, en el desarrollo espiritual se necesitan valientes. Y valientes simplemente por eso. Fíjense nada más, disciplina, constancia y dedicación es lo que requieres para estar trabajando en esto. Miren, el camino no es fácil. La verdad es que hay muchos descalabros. Yo recuerdo una de las metáforas que nos decía el maestro era, dice, mire, si usted se sube al primer nivel de un edificio, usted empieza a ver muy bonito. Si se cae de ahí, bueno, está cerquita, está bajito. Si se sube al segundo, va a ver mucho mejor. Si se cae de ahí, aguas, porque ahí hasta fracturas puede tener. Pero si se sube hasta el penthouse, sosténgase, porque si cae, ya no se levanta. Así es esto en el desarrollo espiritual. La verdad es que tenemos muchas experiencias muy bellas, pero también difíciles. Por eso decía el maestro, se requieren valientes en el desarrollo espiritual. Yo te invito a que te animes. La verdad es que es muy bello cuando asumes la responsabilidad personal, individual, de querer salir adelante. Este es un camino que a lo único que te lleva es a la sabiduría. No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Cada día hay que estar trabajando y hay cada día hay que ser feliz. Hay que ser feliz, hay que ser feliz. Y el mantra yoga meditación, esta técnica, te da la oportunidad de poder experimentar esa felicidad. Hari Om.